Bueno, antes de entregar la palabra misma, el Señor puso versículo en mi corazón que quería compartírselo. Amén. Está en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 22, 19. Amén. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Así es. El Señor me ponía esta palabra porque predicar la palabra del Señor es algo tremendo, hermano. Es algo tan importante. Su palabra es tan limpia, es tan, dice en la escritura, que es como la plata refinada, purificada 7 veces. Amén. Su palabra es la que nos santifica, ¿verdad? La que nos guía, la que nos lleva a la vida eterna. Amén. Por eso que hay temor y nadie tiene la autoridad de quitar y de poner en su palabra. Amén. Porque el Señor es claro, dice que hay una condenación para aquellos. Amén. Por eso yo les quiero pedir que puedan ponerse en pie, puedan orar por mí, para que el Señor me ayude, sea su Espíritu Santo, amén. Para que el Señor abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, amén. Señor, amén. Que nos dé sabiduría para recibir su palabra, la que Él me entregó por misericordia, amén. Conforme a lo que yo estoy viviendo, porque uno, el Señor le entrega palabra conforme a lo que uno va viviendo, ¿verdad? En el camino del Señor. Amén. Así que vamos a orar antes de entregar la palabra. Amén. Amado Dios, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre, para recibir tu hermosa palabra, Señor. Aleluya. Primeramente para agradecerte, Señor, lo que tú nos das, Señor. Porque tú nos has dejado esta palabra santa, Señor, esta palabra bendita, Señor, sí, mi rey, que nos lleva a la vida eterna, Padre. Tú nos dejaste esta herencia, Padre, aquí en la tierra, Señor, tu palabra, Señor, sí, Señor, a tus hijos, porque nosotros somos tus hijos, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, te agradecemos, Padre. Reconocemos tu grandeza, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para cambiar, Señor. Para hacer lo que donde no hay nada, Señor, tú haces, Padre, tú edificas, Señor. Te agradecemos tu misericordia, Señor. Te rogamos por tu palabra, Señor. Oro por mi vida, Padre, para que tú, Señor, pongas las palabras, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable en este día, Señor. Yo me considero, Dios mío, nada, Señor, delante de ti, Dios mío. Yo solamente, Señor, cumplo, Señor, en ser obediente, Señor, a lo que tú me mandas, Padre. Señor, obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Aleluya. Ábrenos, Señor, el entendimiento, Señor. Dice su palabra que si alguno está falto de sabiduría, Señor, que la pida, Señor. Usted la dará sin reproche, Señor, en abundancia, Padre. Señor, te pedimos, Señor, esa sabiduría bendita, Señor, que proviene de lo alto, Padre. Clamamos, Señor, a tu presencia en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, la palabra está en el libro de Hebreos. Hebreos 12, del versículo 5 al 6. Amén. Hebreos 12, del versículo 5 al 6. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya. Amén. 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 Bueno, ya oramos. Vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, hermano, quiero hacer una pequeña introducción, más que nada de lo que el Señor me ha dado en este tiempo. Amén.
que, bueno, el año pasado igual fue un año de poder adaptarme, ¿verdad?, al cuerpo y poder dimensionar en dónde el Señor me había puesto. Porque es bueno a veces recordar de dónde nos saca el Señor, pero es más glorioso ver en dónde estamos ahora. Amén. Sí, Señor. Él nos muestra el pueblo de Dios, nos muestra, ¿verdad?, una familia hermosa, ¿verdad?, que marca la diferencia del mundo. Porque también el testimonio de ustedes para mí fue de gran bendición y una de las cosas que me ayudó a permanecer acá. Ver, ¿verdad?, los matrimonios jóvenes, verlos unidos en amor, en familia, ¿verdad?, el amor que cada uno me entregó y obviamente la misericordia del Señor me ayudaron a permanecer. Amén. Eso fue vital para mí, hermano, desde su testimonio y el amor que cada uno me entregó. Amén. Y bueno, el año pasado yo igual me costó un poco porque al principio me sentí extraña, que no pertenecía a este lugar, porque uno, bueno, viene del mundo y es todo tan diferente que cuesta. Y yo he visto que muchos han venido pero no siguen, porque es un cambio fuerte. No es fácil, hermano. No es fácil porque el Señor modifica toda nuestra vida. Amén. Modifica nuestra rutina. Todo cambia, hermano. Entonces, uno tiene que tener un corazón dispuesto. Amén. Y hacer todo lo humanamente posible para que el Señor haga el resto. Amén. Amén. Porque el Señor no bendice a la flojera. No, el Señor no bendice a quien no se esfuerza primero. Amén. Ahí es donde el Señor nos comienza a guiar, ¿verdad? Nos muestra sus maravillas y nos da a elegir. Nos da a elegir, mira, este es mi pueblo, este es el reino de Dios. Aleluya. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir si nos quedamos o volvemos. Amén. Y muchos deciden irse, algunos decidimos quedarnos y ahí es donde está la bendición y donde el Señor comienza a obrar en nuestra vida. Amén. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo humano y Él hace todo lo demás. Amén. Amén. Bueno, pero este año fue diferente porque yo igual ya me siento más integrada, me siento, no me siento extraña como me sentí antes. Amén. Y irme sería lo peor que me podría pasar en la vida. Irme de este lugar, ¿verdad? Del reino de Dios, de apartarme del pueblo. Y bueno, este año estuvo el bautismo, ¿verdad? Que fue glorioso. El Señor cumplió el deseo de mi corazón, tal cual como yo lo soñaba, ¿verdad? En el río, y todo glorioso. Y le doy las gracias al Señor. Gracias, Señor. De ahí igual comenzó otra etapa de mi vida. Amén. Otra etapa en el camino del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Vinieron ahora pruebas, ¿verdad? El Señor comenzó a probar muchas cosas, ¿verdad? En el área personal, en el área económica, en muchas cosas. Se vinieron muchas pruebas y fallé en todo. Fue un desastre. Realmente no, yo sé que no era la respuesta que el Señor esperaba de mí. ¿Ven? Y yo, bueno, lo reconozco delante del Señor y por eso que esta palabra me está en este tiempo en mi vida, porque el Señor me ha ido enseñando todo, que yo me considero totalmente nula, inútil. Y mientras más leo, más lejos me siento del Señor, porque su grandeza es tan profunda, es tan tremenda su palabra, que mientras más uno lee, más demanda y más, yo por lo menos, más lejos me siento del Señor, de su santidad, de su justicia perfecta. Amén. Entonces, bueno, venía esta palabra a mi vida, ¿verdad? Y lo primero que quería compartirle, ¿verdad?, que ¿quiénes son los hijos de Dios? Amén. Porque Él dice que Él disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y
desde que uno recibe al Señor, ¿verdad? Por misericordia, por gracia, ¿verdad? En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Señor. Desde ahí comprendemos que el Señor ya va a tener un trato diferente con nosotros. Amén. Amén. Ya, sí, señor. Y ahora somos hijos. Sí, Señor. Es algo valioso para Él. Amén. Amén. Él tiene toda la autoridad para corregirnos, para instruirnos. Amén. Entonces entendemos que el trato ya es diferente. Amén. Primero dice los que creen en su nombre, ¿verdad? Aleluya. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Hemos creído que el Señor murió, pero que resucitó. Amén. Sí, que él reina a la diestra del Padre. Aquellos que han creído en su nombre. Señor, amén. Sí, amén. Y a los que dice, a los que le recibieron. Amén. Por eso que nosotros hacemos esa confesión de fe, ¿verdad? Lo confesamos con nuestros labios. Lo recibimos como Señor y Salvador. Amén. Sí, amén. Y en ese proceso, en esa instancia, dice que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos creído y lo hemos recibido. Así es. Amén. Sí, amén. Pero recibirlo como Señor es algo mucho más allá, hermano. Así es. Aleluya. Algo completamente profundo, porque nosotros aceptamos todas sus palabras. Sí, amén. Amén. Es este libro de la ley y este libro de la profecía. Sí, amén. Y aunque estamos bajo la gracia, ¿verdad? El mismo Jesucristo dijo que Él no vino a deshacer la ley, sino que vino a cumplir la ley. Amén. Nos dejó mandamientos nuevos. Amén. Entonces, el que estemos bajo la gracia no nos permite echar por la borda, ¿verdad? Los mandamientos que nos han dado todo el libro de la ley. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Comprendemos la grandeza de ser hijo de Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Y muchas veces, yo hablo por lo que yo he vivido, hermano. Amén. Sí. Por no andar, ¿verdad? En el espíritu, quizás, a veces no comprendemos las situaciones que a veces vivimos en nuestra vida. Amén. No sabemos si son castigos, si son disciplinas, si son pruebas. Sí. Amén. Pero como hijos ahora de Dios, todo está bajo el control del Señor. Amén. Amén. Todo está bajo el control de Él, Señor. De su mano, ¿verdad? Amén. Amén. Dice que Él va delante de nosotros. Amén. Y muchas veces, son pruebas y son parte de la disciplina del Señor. Amén. Donde Él prueba nuestra fe. Aleluya. Mediante, ¿verdad?, esta disciplina, Él va desnudando lo que somos, ¿verdad? En las pruebas muchas veces negamos la fe porque tenemos un problema y no acudimos a Dios. Amén. Y ahí se ve probada nuestra fe, que aún sigue siendo como un granito de mostaza y que no hemos crecido. Y desde ahí el Señor comienza a trabajar en nosotros. Amén. Sí. Amén. Sí, amén. Bueno, y a mí me gusta mucho buscar los significados y escudriñar, ¿verdad? Y en disciplina dice que son reglas y normas que si se emplean de manera constante causan un resultado. Amén. Entonces, por eso que, en mi caso, ¿verdad? Yo no veía respuesta porque el Señor me dijo claramente que yo no estaba siendo constante en mi camino, que no estaba siendo constante en la oración, ¿verdad? Y todo eso trajo una disciplina del Señor, trajo una consecuencia, ¿amén? En donde Él me mostró claramente mi falla, ¿amén? Y como decía Job, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos, ¿amén? Uno recibe todo el Señor. Amén. Aunque lo que está en Cristo, lo que resulta ser malo, no es malo, porque al final todo nos ayuda bien para permanecer en la gracia. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí. Así es, Señor. Y es por eso que muchas veces no vemos respuesta al Señor, porque no hay una constancia, ¿verdad? En nosotros. No hay una constancia en tantas cosas del Señor, en
esforzarnos, ¿verdad?, en venir a los cultos, justamente en la oración, ¿verdad? Y por eso que no hay resultado, porque dice que si se emplean en constancia, hay un resultado. Amén. Si no, el Señor no, como decía al principio, el Señor no va a bendecir al que no se esfuerza, al que no trabaja primero. Amén. Entonces, y dice que, por ejemplo, los azotes se empleaban antiguamente, ¿verdad?, con los romanos. Amén. Y hubieron dos cosas que me llamaron mucho la atención, porque dice que aquellos castigos se empleaban a los soldados rebeldes. Amén. Sí. Y a los transgresores de la ley. Sí. Amén. Entonces, el Señor puede perfectamente, si nosotros fallamos y persistimos en un error, venir la disciplina fuerte. Amén. Venir como castigo mayor, ¿verdad? Porque Él tiene toda la autoridad en hacerlo, y al final eso nos va a llevar a tener fruto de fe. Amén. Sí, alea. Amén. Y en Santiago 2.10 dice, en Santiago 2.10 habla de la ley. Dice que, pero si ofendiéremos un solo punto de la ley, ya somos culpables de todo. Sí, amén. Por eso que tenemos que empezar de nuevo, ¿verdad? Arrepentirnos y empezar todo ese proceso de nuevo. Así es. Y levantarnos, sabiendo que como hijos Él está con nosotros. Sí, Señor. Amén, amén. Y un versículo también muy hermoso, que está en 1 Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Parte de la disciplina de Dios, ¿verdad?, de estos castigos que el Señor, mayores que muchas veces tienen que venir a nuestra vida, es para perfeccionarnos, ¿verdad?, para afirmarnos, dice, fortalecernos y establecernos en su reino. Amén. Y parte, ¿verdad?, de la disciplina del Señor, están las pruebas. Amén. Sí. Están las pruebas que provienen del Señor. Amén. Porque todo está bajo su poder. Él conoce todo, hermanos, de nosotros. Y Él también va a probar nuestra fe. Amén. Y mediante estas pruebas, ¿verdad?, el Señor va a sacar lo bueno y lo malo de nosotros. Amén. Para, si tenemos cosas malas, ¿verdad?, llevarnos al arrepentimiento verdadero. Amén. Así es. Y uno de los primeros que fue probado fue Abraham. Sí. Amén. Dice en Génesis 22:1, dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Aleluya. Amén. Sí, amén. También en Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Así es. Amén. Sí, amén. Y Jesucristo también, ¿verdad?, en Juan 6, versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido ahí gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Amén. Así es. Amén. Sí, y en Deuteronomio 8:2, que aquí se resume muy claramente el propósito también de las pruebas, ¿verdad? Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Amén. De donde te ha traído Jehová tu Dios. Amén. Estos 40 años en el desierto, sí, para afligirte. Amén. Para probarte. Amén. Para saber lo que había en tu corazón. Así es. Si había de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén. Mediante las pruebas, hermano, el Señor saca nuestra esencia, ¿verdad? Saca lo que realmente somos. Amén. Sí, porque sí, cuando es. Estamos bien, es fácil, ¿verdad? Venir, alabar al Señor, ¿verdad? Y decir que creemos en Dios. Pero en las pruebas es cuando el Señor
ve realmente lo que somos. Sí, señor, y Él saca, dice, para saber lo que hay en nuestro corazón, pero para que nosotros mismos sepamos lo que somos, porque Él ya sabe lo que somos. Sí. Dice la palabra que están contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Sí, ¿eh? Señor. Entonces Él saca lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Amén. Sí. Mediante lo que somos, Él comienza a trabajar. Él saca nuestras debilidades. Gracias. Y es duro a veces porque el Señor justamente nos empieza a probar en nuestras debilidades. Amén. Para que podamos crecer. Amén, amén. Amén. Porque si no pasamos la prueba, ¿verdad? Si no dejamos de lado, ¿verdad? No superamos nuestras debilidades, no crecemos espiritualmente. Sí. Amén. Amén. El Señor no puede avanzar con nosotros. Amén. Sí, amén. Amén. Y Él, pero Él nos da una instrucción para recibir su disciplina. Dice que no debemos desmayar. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Sí, amén. Amén. Dice que, y que no debemos menospreciar su disciplina. Amén. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos está diciendo el Señor cuando vemos una situación y se vuelve a repetir, es porque el Señor nos está hablando, hermano. Amén, amén. Porque el Señor algo nos quiere decir. Así es. Amén. A lo mejor que estamos mal. Ahí es donde el Señor nos quiere disciplinar. Amén. Y dice que no debemos menospreciarse, mirar en menos o ignorar en lo que el Señor nos está hablando. Amén. Amén, amén. Y que también no debemos desmayar. Amén. Que no debemos, dice, perder la fuerza, o desanimarnos, desilusionarnos, o acobardarnos. Amén. Sí, amén. Porque debemos siempre recordar que ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Que nos guarda, que Él va, hermano, con su mano poderosa, a pesar de que nos hace pasar por pruebas, pero Él está ahí, hermano. Amén. Nunca dudar que Él está con nosotros. Amén. Porque Él no, Él fue a nuestro encuentro y gloria, Él nos amó primero. Amén, no sé, Señor. Como dudar que Él está con nosotros. Amén. Él solamente prueba nuestra fe, hermano, y Él quiere que en los momentos difíciles, ¿verdad? En las pruebas, cuando estemos en la disciplina, más nos aferremos a Él. Amén. Amén. Y que le pidamos a Él discernimiento, porque muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas. Amén. Muchas veces caemos una y otra vez lo mismo, y es porque el Señor nos está hablando, nos está disciplinando. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, yo así lo viví, hermano. Y pude escuchar la voz de Dios, hermano, a través de su palabra. Amén. Y yo me fortalecí en esta palabra porque dice que la disciplina, hermano, es por amor. Amén. No es porque Él nos quiere sufrir o por castigo, hermano, es porque Él nos ama. Amén. Amén. Señor, y Él por ningún motivo va a permitir que nos quedemos como llegamos. Amén. Amén. Porque Él quiere hacer algo glorioso, hermano. Así quiere llevarnos a su propósito. Amén. Sí, Señor, amén. Aquí en Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Así es. Y el castigo purifica el corazón. Amén. Amén, amén. Y en el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén. Esa es la recompensa, hermano, que Él nos recibe en gloria. Sí, Señor, aleluya. Que un día sabemos que vamos a estar a su lado, ¿verdad? Que Él nos va a recibir en su gloria eterna. Amén. Amén. Y el Señor también, bueno, ponía en mi corazón y yo me identificaba mucho con Sansón. Amén. Pero no por su fortaleza física, amén, sino que por las debilidades que él tenía. Porque si nos detenemos a leer, él tenía muchas debilidades. Amén. Y eso está en Jueces 13. Sí, sí. Quiero que lo puedan buscar. Sí, sí. En Jueces 13, de ahí en adelante, hermano, está se detalla, ¿verdad?, la vida de Sansón. Amén, amén. Sí. ¿Amén? Sí. Bueno,
Dice la Escritura que él nace en un periodo en donde el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. Una y otra vez, ¿verdad? Y él fue uno de los jueces que el Señor estableció, ¿verdad? Porque él había entregado, dice aquí, entregó en mano de los filisteos al pueblo de Israel por 40 años. Amén. Una de las misiones de Sansón era libertar al pueblo. Amén. Amén. Sí. Amén. Entonces dice la Escritura aquí que el ángel de Jehová se le apareció a la madre de Sansón. Aquí no dice su nombre, pero dice que ella era estéril y nunca había tenido hijos. Amén. Y se le aparece el ángel de Jehová, ¿verdad? Y le declara, ¿verdad? Que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo. Amén. Y que este niño debía recibir una enseñanza especial. Amén. Y yo meditaba mucho porque decía que este niño debía ser nazareo. Debía ser nazareo. Amén. Que es una consagración al Señor. Así es, amén, amén. Amén. Era un voto de consagración a Jehová en ese tiempo. Y el ángel de Jehová le indica a ella, ¿verdad? Que dijo que ella iba a traer al mundo, debía ser nazareo, que ella debía consagrarlo al Señor. Amén. Y en este tiempo, en la misma instrucción que nos da el Señor a nosotros, como hijos de Dios y como padres nosotros, de nuestros hijos. Amén. Nosotros consagrarnos primeramente a Jehová, al Señor, y nosotros como padres naturales, ¿verdad? Consagrar a nuestros hijos. Amén. Consagrarlo al Señor. Amén. Y en número 6, del 1 al 8, está toda la definición, hermanos, de lo que era este voto. Amén. En el caso de él, dice la Escritura que debía ser hasta la muerte. Que debía ser desde su nacimiento hasta por toda la vida. Amén. Sí. Y una de las características, ¿verdad?, de este voto dice que no beber vino ni sidra, ni cosa inmunda. Sí. No acercarse a persona muerta. Amén. Dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Así es. Ellos no podían cortarse el pelo hasta que entregaran el voto. Amén. El cabello en ese tiempo, en este caso de los nazareos, daba a conocer, ¿verdad?, el tiempo que ellos llevaban en consagración al Señor. Así es. Amén. Sí. Y ellos lo cortaban, bueno, una vez que entregaban el voto, los que lo hacían por un periodo de tiempo, entregaban holocausto, ¿verdad?, y ofrenda al sacerdote. Y una de las cosas era que cortaban su cabello. Amén. Eso físicamente daba a conocer que entregaban esta consagración al Señor y que venían a ser como cualquier otra persona. Amén. Amén. Entonces, bueno, Señor, igual me ha hablado mucho en este tiempo de mi hijo. Amén. Me ha molestado mucho porque, como les dije, el Señor me ha puesto muchas pruebas y entre ellas también estaba en pruebas como madre. Y esta palabra me instruyó mucho porque nuestros hijos deben ser consagrados al Señor. Amén. Cuando nosotros llegamos al Señor, la bendición no es solo para nosotros. Muchas veces somos egoístas y pedimos para nosotros, que nosotros queremos estar bien, es verdad, pero nuestros hijos, el Señor me decía que este era el tiempo de dejarnos un poquito de lado y orar con nuestros hijos. Ya oramos, orar mucho más, amén. Ungir su ropa, ¿verdad? Orar por ello, orar, es lo que más me ponía el Señor en mi corazón de consagrarnos, porque como decía la palabra, consagrarlo realmente al Señor. Amén, porque no basta con traerlo al templo, amén, sino que el trabajo está en la casa donde ellos ven con los propios testimonios. Sí, Señor, amén. Y bueno, yo fallé como madre, fallé
nos habla a tiempo. Amén. Y con esta palabra el Señor me hablaba mucho y para poder comenzar de nuevo y poder comenzar a edificar no tan solo mi vida, sino que también la vida de mi hijo. Amén. Gloria a Dios. Realmente consagrarlo a un Dios vivo. Amén. Bendito Dios. Y no solamente de apariencia, de traerlo para que a lo mejor los demás lo vean. No, hermano, consagrarlo de todo corazón. Para que ellos sean realmente usados por el Señor. Amén. Para que el Señor se glorifique en ellos. Amén. Poder consagrarlo, como dice aquí la palabra, y como esta mujer, ¿verdad?, consagró a su hijo. Sansón, ¿verdad? Ella fue obediente a la voz del Señor y lo consagró. Amén. Sí, aleluya. Amén. Bueno, y volviendo a Sansón, ¿verdad? El personaje de sí que era el cual me identificaba yo, ¿verdad? Con su debilidad y toda su historia que tuvo, ¿verdad? En el capítulo 14. ¿Verdad? En adelante, ahí comienza ¿verdad? La vida de él. Dice que, bueno, él era joven, muy joven en ese momento. Dice que él, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Amén. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Amén. Recordemos que los filisteos eran como la parte enemiga. Amén. Pero dice que más abajo dice que él se haya fijado en una mujer filistea no era casualidad, sino que eso provenía del Señor. Amén. Dice en el versículo 4, dice: más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Amén. Cuántas situaciones en nuestra vida, en mi propia vida, en su propia vida, viene del Señor. Como lo hablábamos hace un rato, prueba cosas que están, ¿verdad?, acontecimientos que están bajo el control del Señor. Amén. Que provienen de Él. Como en este caso dice que era con el propósito de acercarlo, ¿verdad?, a ellos, a los mismos filisteos, para poder acercarlo al propósito que él tenía con él. Y él se enamoró de esta mujer. Amén. Amén. Entonces dice que, bueno, él andando en el camino, se le fueron manifiestos, ¿verdad?, su fortaleza. Le dice que él vio un león, ¿verdad?, y ahí fue manifiesta su fuerza. Amén. Dice que lo despedazó y sin ningún esfuerzo. Amén. Y se fue. Él se fue. Amén. Dice. Y ahí es una parte, hermano, que el Señor me mostraba, ¿verdad?, que las pruebas no tan solo son para, ¿verdad?, mostrar la parte mala nuestra, ¿no?, sino también para sacar a la luz nuestros dones, a lo mejor nuestra fortaleza, como en el caso aquí de él, de Sansón, le fue manifiesta la fuerza que él tenía. Como él se enamoró de esta mujer, iba en busca de ella, y por ese acontecimiento le fue manifiesta su fuerza. Amén. Amén. Entonces dice que, ¿verdad? Bueno, aquí, bueno, él fue a buscar a esta mujer, ¿verdad? Se lo declaró a su padre y ellos no entendían. Amén. Pero finalmente aceptaron esto y él la tomó por mujer. Amén. Él la tomó y dice que cuando estaba en la fiesta de su casamiento, estaba, ¿verdad?, la parte enemiga de los filisteos, y él propuso un enigma conforme a lo que le había sucedido a él con el león, ¿verdad? Y como él era joven, ¿verdad?, se manifiesta en la escritura que él tenía un carácter débil, porque finalmente esta mujer que le había tomado, ¿verdad?, lo hizo confesar, la respuesta de este mismo. Y ahí es donde viene la disciplina
era el Señor, ¿verdad? Y finalmente él mismo tuvo que pagar la cuenta, y peor aún, perdió a su mujer, ¿verdad? Y eso es como una disciplina del Señor, porque ahí se manifestó su carácter débil. Amén. Entonces, ahí, ¿verdad? El Señor, mediante este acontecimiento, le dejó por visto también que él tenía un carácter débil. Amén. Se le manifestaron sus fuerzas, pero también sus debilidades. Amén. Así es, amén. Amén. Amén, amén. Entonces dice la Escritura que él volvió donde su padre, ¿verdad? Se volvió enojado y, como le decía, él perdió a su mujer, ¿verdad? Y después en el capítulo 16 comienza de nuevo Sansón. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Amén. Entonces eso es otra debilidad de él. Amén. Sí. Que eran, no sé, por decirlo de alguna manera, las mujeres. Amén. Porque acababa de perder a su mujer, pero este acontecimiento dice, cuando él fue a Gaza, no provenía de Jehová. Amén. Sino que él simplemente se dejó llevar y estuvo con esta otra mujer, ¿verdad? Dice que era una mujer ramera. Amén. Y se llegó a ella. Amén. Sí, amén. Bueno, después dice en el versículo 3, dice que él había, bueno, llegó hasta la medianoche, ¿verdad? Y que, bueno, los filisteos querían matarlo, ¿amén? Querían matarlo, ¿verdad? Y después dice en el versículo 4, dice Sansón y Dalila. Y ahí comienza otra historia con otra mujer, ¿amén? En donde nuevamente se ven expuestos sus debilidades, ¿amén? Su debilidad de la carne. Eran en este caso las mujeres y su debilidad de carácter. Amén. Porque nuevamente él se dio y declaró la palabra y se manifiesta esta debilidad de él. Amén. Y yo me identificaba mucho porque hay una parte que el Señor tiene que trabajar, que es el carácter, que es el carácter del Señor que tienen los hijos de Dios. Amén. Y que el Señor tiene que trabajarlo. Amén. Mediante la disciplina, ¿amén? Mediante acontecimientos que muchas veces resultan tristes, pero al final dan un fruto, dice la Escritura, dan un fruto de fe, un fruto digno de arrepentimiento, fruto digno para el Señor. Amén. Amén, como amén. Hijos de Dios. Amén. Sí, sí, amén. Amén. Bueno, dice que él bueno, estuvo con ella, ¿verdad? Pero ella también lo traicionó. Dice que le insistió para saber de dónde venía su fuerza. Amén. Sí. Lo traicionó. Amén. Sí. Y fue parecido a lo que le pasó al principio, porque dice que la primera mujer también le insistió y él cedió. Pero aquí tuvo que venir como una disciplina fuerte del Señor. Amén. Porque dice que, bueno, él le declaró que su fuerza se iba si le cortaban el cabello. Pero realmente era, como lo hablábamos al principio, era cuando ellos entregaban el voto, ¿verdad? Sí, es. Una de lo que ellos hacían para entregar el voto era cortarse el cabello. Amén. Porque eso, ¿verdad? Daba a conocer el tiempo en que ellos estaban en consagración al Señor. Así es. Amén. Pero no era que la fuerza estuviera en su pelo, sino que ese voto, esa consagración, ¿verdad?, se vio interrumpida. Así es. Amén. Al cortarse su cabello. Amén. Entonces, él igual inocentemente no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado. Así es. Entonces dijo, ya me voy a librar, ¿verdad?, como lo hizo anteriormente. Pero él ya había interrumpido su voto, ya había prácticamente entregado, ¿verdad?, esa consagración al cortarse su cabello. Entonces aquí viene como una disciplina del Señor, porque dice que los filisteos lo tomaron, le echaron mano, dice, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo encarcelaron. Amén. Sí. Pero si él no hubiese declarado la verdad,
si él no, si él hubiese tenido quizás un carácter mayor, un carácter más fuerte, ¿verdad? No hubiese venido la disciplina fuerte del Señor, amén, sino que hubiese bastado con lo que le pasó primeramente, ¿verdad? Que perdió su mujer, así es, ¿verdad? Que se fue enojada, ¿verdad? Y tuvo, ¿verdad? Una primera disciplina, pero tuvo que venir la mano del Señor. Dice que le sacaron los ojos, ¿verdad? Tuvo un final triste. Amén. Amén. Pero eso que le pasó a él, ese acontecimiento, dio este fruto de fe, porque dice que él, aún estando sin vista, le dijo a un joven que lo acercara, dice aquí, que lo acercara a las columnas. Así es. Amén. Entonces, él tuvo una fe poderosa. Amén. A pesar de verse derrotado, dice la Escritura, de verse. Porque ellos lo estaban avergonzando, ¿verdad? Sí, a pesar de todo eso, todo lo que le pasó, cumplió el propósito igual del Señor, que era dar este fruto de fe. Amén. Y de que él creciera espiritualmente, porque dice que aún antes, primero de orar, él ya lo había dado por hecho que la fuerza y que el Espíritu del Señor iba a volver. Amén. Sí, entonces él, bueno, lo llevaron a las columnas y después oró. Entonces eso muestra que él tuvo una fe grande, que él creía sin haber orado primero, que el Señor ya iba a estar con él nuevamente. Amén. Sí, sí. Y muchas veces, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros tengamos ese fruto de fe. Amén. Aleluya. Que muchas veces estamos derrotados, sí, pero aleluya, eso tiene un propósito, amén, que hacer crecer fe. Sí. Amén. Así porque es. Dice que sin fe nadie le verá, no sé. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, es. Amén. Entonces él quiere que logremos esa fe. Amén. Entonces él dio por hecho que el Señor iba a volver, ¿verdad? Que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él. Amén. Y se cumplió, ¿verdad? Sí. Solo por fe. Amén. El Señor le devolvió su fuerza y cumplió el propósito, que era derrotar a los filisteos, que era donde estaban todos reunidos, ¿verdad? Aunque él muriera. Amén. Pero él murió arrepentido. Aleluya. Él murió cumpliendo el propósito del Señor. Amén. Y él murió con una fe. Amén. Sí. Con una fe poderosa. Amén. 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 Y bueno, el Señor me hablaba esto, hermano, porque a veces nos sentimos derrotados, pero en vez de alejarnos, debemos volvernos aún con mayor fuerza. Amén. Amén. Y no desmayar, como dice, recibir su corrección, su disciplina. Amén. Y no menospreciar lo que Él nos da. Amén. Así es, Señor. Amén. Así quisiera terminar con el Salmo 73. Amén. Amén. Así es. Con el Salmo 73, porque tal como lo compartí igual el pastor al principio, este mismo salmo habla del destino de los malos. Así es. Amén. Sí. Amén. Aquí el salmista como que se entristece, y en el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Sí. Hermano, consagrarse al Señor no es en vano. Amén. Dice: y he lavado mis manos en inocencia. Aleluya. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él se lamentaba porque veía que a los que no recibían disciplina no les pasaba nada. Claro. Amén. Él se lamentaba porque veía cómo prosperaban los que hacían lo malo. Así no les pasaba nada, pero era porque ellos no eran hijos de Dios. Amén. Entonces dice en el versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Sí, Señor. Entrando en el santuario de Dios. Amén. En la casa de Dios, entrando en la intimidad de Dios, pudo comprender el propósito. Amén. El propósito de todas las pruebas de que él estaba pasando en ese momento. Sí, Señor. Amén. Y en el versículo 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos,
en asolamientos los harás caer. Así es. Como han sido asolados de repente, dice. Perecieron, se consumieron de terrores. Amén. Amén. Y en el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Sí. Con todo, yo siempre estuve contigo. Amén. El Señor siempre está con nosotros. Que, aunque estemos derrotados, aunque estemos como estemos, porque ahora somos algo valiosísimo para Él, somos sus hijos. Amén, amén. Eso nunca debemos olvidarlo, hermano, que ya no pertenecemos al mundo, a quienes no nos han recibido, sino que somos sus hijos. Amén. Sí, somos hijos muy amados. Amén. Dice en el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Gloria a Dios. Dice, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Amén. Ese es el destino nuestro, hermano. Amén. El Señor nos recibe en gloria. Amén, amén. Pero primero debemos aceptar la disciplina del Señor. Amén. Debemos recibir las pruebas. Y recibirla y no apartarnos del Señor, aunque estemos como estemos, no apartarnos de la casa de Dios, amén. No apartarnos de su palabra, al contrario, Él quiere que más estemos con Él, amén. Que más nos consagremos, sí, Señor. Amén. Así es. Que esa bendición no es solo para nosotros, amén. Es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, amén. Señor, amén. Para todos de aquí en adelante ya se rompió la cadena, hermano. Gloria a Dios. Amén. Ya ahora caminamos conforme a la verdad, sí, Señor. Amén. Que la palabra del Señor nos dejó. Gracias. Amén. Amén. Entonces le quiero pedir que se ponga de pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es su nombre, Rey. Señor le haya bendecido. Amén. 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 Sí, mi Dios. Que el Señor me ha llevado a buscar lo que Él me dio con su Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y el Señor siempre nos habla, dice que Él nos habla a tiempo, fuera de tiempo. Y Él nos habla también antes de las pruebas, hermano. Muchas veces nos advierte. Él es tan bueno que nos advierte. Amén. Cada uno sabe cómo el Señor le habla, lo trata de cumplir, ¿verdad? Lo trata de advertir. Amén. Pero muchas veces no entendemos lo que el Señor nos entrega. Gloria a Dios. Muchas veces quizá en sueño, el Señor no habla a tiempo, no habla, realmente no habla a tiempo. Durante las pruebas y nos va a seguir hablando, dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Amén. Hasta el día que nosotros nos vamos, hasta el día que Él venga a buscarnos, el Señor nos va a perfeccionar. Amén. Gracias, amén. Gloria a Dios. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, bendecimos tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Señor, usted derrame, Señor, bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, derrame de su unción, pero sobre todas las cosas, Padre, derrame de su Espíritu Santo, Padre. De su Hijo, Señor, sin tu Espíritu Santo no podemos caminar, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Habitar, Señor, bajo tu abrigo, Señor, dice la Escritura, bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Usted nos cubra, Señor, usted cubría a su pueblo, Señor, con una columna de nube, Padre. Usted vaya siempre con nosotros, Señor. Usted vaya adelante y atrás, Señor. Usted sea nuestra guía, Señor. Usted sea nuestra fortaleza, Señor, en los tiempos de tribulación, Padre. Usted levántenos cada día, Señor. Fortalezca nuestro cuerpo, Padre. Gran bendición, Padre, pero solamente nos basta su presencia, es nuestra mayor bendición, Padre, su Espíritu, su presencia, Señor. Dios mío, le damos gracias, Señor, más que lamentarlo, Señor, más que pedirle, Señor, nosotros le damos en este día gracias, Padre, le damos gloria, le damos alabanza, Señor. Hoy queremos rendirle mucha alabanza a su nombre, Señor, y usted poderoso, Padre, para libertar, Señor, usted por el poderoso para conmigo sostenernos cuando estemos en angustia, Señor, en aflicción, usted está ahí siempre, Señor. Gracias porque hoy somos sus hijos, Padre, ya no somos cualquier persona, Señor, somos amados por usted, dice que somos hijos muy amados por usted, Señor. Le damos muchas gracias y bendecimos su santo nombre, Jesús. Amén.
cantaré.